Económica, producto del agotamiento del modelo rentista, Venezuela hoy necesita paz y necesita producción. Creemos que hoy es absolutamente repudiable los hechos de violencia que han llenado de sangre y dolor a nuestro país por más de 40 días, producto justamente de la irresponsabilidad de quienes hoy quieren levantar sus banderas políticas sobre miles de hombres y de mujeres asesinados y perseguidos en Venezuela, quienes pretenden levantar las banderas políticas sobre una Venezuela destruida. Frente a eso queremos entonces no solamente rechazar la violencia, sino además apoyar contundentemente el llamado hecho por nuestro presidente Nicolás Maduro. Creemos que la constituyente es un espacio idóneo para que miles de hombres y miles de mujeres expresen sus ideas sobre el nuevo sistema político, sobre la nueva economía que necesita nuestro país. Pero además también saludamos y apoyamos el recién cronograma electoral anunciado por Tibisay Lucena, rectora del Consejo Nacional Electoral, que reivindican que esta revolución es profundamente democrática, que Venezuela va a seguir transitando durante los próximos meses y durante los próximos años por los caminos de la democracia. Por eso desde ya invitamos a todo nuestro pueblo a que nos organicemos a esta fiesta electoral donde decidiremos de manera democrática y de manera pacífica nuestro destino. Creemos que es necesario hoy más que nunca entonces que las mujeres patriotas, quienes estamos enamoradas del proyecto de Chávez desde hace más de 17 años, que cerremos filas con la paz, cerremos filas con la producción, y definitivamente hoy las mujeres jóvenes, indistintamente de la posición política que se tenga, debemos rechazar hechos tan brutales como el acaecido recientemente cuando se quemó un joven, a Orlando Figueras, por simplemente parecer chavistas. Somos millones, hay que decirlo con muchísimo orgullo, somos millones los hombres y las mujeres que nos reivindicamos bolivarianos y bolivarianas, y no van a poder con la moral, no van a poder con la honestidad, no van a poder con el proyecto de país en el que creemos millones de hombres y millones de mujeres. Finalmente, además, queremos hacer un rechazo a las últimas declaraciones de la dirigencia de la oposición venezolana, quienes, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral ayer en la noche anunció el cronograma electoral, siguen empeñados en llenar de sangre las calles de Venezuela. Le hacemos un llamado a la reflexión, no solamente a la dirigencia de la oposición, sino también a quienes le siguen. ¿Qué quieren para Venezuela? ¿Quieren muerte? ¿Quieren destrucción? Pues las mujeres de este país no se lo vamos a permitir, porque quienes aún no hemos parido en esta tierra, queremos parir a nuestros hijos en una tierra libre de violencia, en una tierra democrática, y por eso es que invitamos a todas las mujeres jóvenes que quieren a Venezuela, que creen en el futuro, a que le cerremos las puertas a la violencia, y a la oposición venezolana le hacemos un llamado a que sean responsables, a que se pongan los pantalones y a que definitivamente entren por el carril de la paz y por el carril de la democracia. Entonces invitamos a todo nuestro pueblo, a toda nuestra juventud, a que en paz, a que con alegría, a que con democracia nos sumemos a esta fiesta electoral. Si usted ama a Venezuela, si ama a nuestro país, entonces coloquemos nuestras manos, coloquemos nuestros pies, coloquemos nuestras energías y nuestra mente en función de que Venezuela avance, en función de que Venezuela produzca y en función de que Venezuela definitivamente y una vez por todas en esta década le deje atrás, digamos, los cimientos del rentismo petrolero y que construyamos una nueva economía. Así que desde acá, las mujeres jóvenes entonces apoyamos contundentemente la Constitución, apoyamos al Consejo Nacional Electoral y rechazamos contundentemente la violencia en nuestro país. Bien, escuchaban a Andreína Tarazón, dirigente juvenil de la Revolución Bolivariana, quien ha hecho un llamado a la paz, a la unión, a la solidaridad y repudiando los hechos vandálicos y terroristas que se han realizado acá.